perdonar la demora porque el novio se extravió. En vez de buscar barro arana de Cerro Navia, buscó barro arana de Quinta Normal. Así que teníamos que haber comenzado a las 4:20 y ya son 4:30. Y me gusta la puntualidad del horario. Y ya me están rompiendo el horario. Dios le bendiga. Con mi Jesucristo, soy más que vencedor. Con mi Jesucristo, Satanás vencido está. En el nombre de Jesucristo, ¿quién de pies podrá permanecer? La palabra bendita del Señor vencerá, vencerá. La palabra bendita del Señor vencerá. Alabemos al Señor. La palabra bendita del Señor vencerá, vencerá. La palabra bendita del Señor vencerá, vencerá. Y la novia toda con valor y con amor, la victoria en Cristo tendrá, y a Satanás derrotará. Pueblo de Dios, alabemos al Señor. Pueblo de Dios, pueblo de Dios.
la muerte vencido está, porque Cristo vive hoy, Cristo vive hoy, Cristo vive hoy. El pecado y la muerte vencido está, porque Cristo vive hoy. Estoy alegre. Estoy alegre porque Cristo me salvó. Por eso canto, canto aleluya. Por eso canto aleluya, gloria a Dios. Estoy alegre, alegre, muy alegre. Estoy alegre porque Cristo me salvó. Estoy alegre. Estoy alegre porque Cristo me salvó.
Nos ponemos de pie. Si quieren, se ponen de lado mirando. Solemne, que es la palabra. Padre, te damos las gracias, te amamos, te bendecimos, porque tú eres nuestro Hacedor, tú eres el Dios sublime, en el cual no hay engaño, ni hay sombra de variación. Te ruego, Señor, esta tarde, cuando estamos aquí siendo testigos de este evento, Padre, y ojalá, Padre, que cada hermano y hermana de las distintas congregaciones, tanto nacionales como del mundo, que están aquí en esta hora, seamos verdaderos testigos de este casamiento, Padre. Y te ruego por mi hermano Rocha, por mi hermana Álvarez, que tu gracia y tu amor y misericordia sea guiándole y guardándole, sabiendo que este es un lapso muy solemne, Padre, para el que queremos dejar en primer lugar establecido que primero es la palabra y luego nuestro matrimonio. Te damos las gracias, te amamos y te bendecimos en el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén. Había un corillo que querían cantarle aquí. Saludamos primeramente a los hermanos internacionales que están con nosotros, nuestras hermanitas de Brasil, de Sao Paulo, nuestro hermano de Canadá, nuestro hermano de Nicaragua y su esposa, y luego los nacionales, nuestro hermano Belisario con toda su familia, y también dos creyentes de su congregación. Saludamos también a la familia de la hermana Álvarez, alguno de la congregación del Tabernáculo Elías. Dios le bendiga grandemente. Dios sea bendiciéndole.
Y si hay alguna congregación más que no recuerde, que no los conozca, sean todos bienvenidos. Y esperamos que la palabra nos caiga bien. La palabra es una sola y debemos ser testigos reales de esa palabra. Un corito que tenían los hermanos. Tomen asiento mientras, mi hermano, porque veo que estamos un poco lentos también. Está lento el novio. Se atrasó, mi hermano, se perdió de lugar. Y ahora estamos lentos nosotros. Ya estamos con una hora de retraso. Así que a las 7 vamos a estar saliendo, mi hermano. 2 horas de predicación. ¿Cantamos? Sin límite.
Dios les bendiga. Vamos a leer la palabra. Mateo 19. Mateo capítulo 19. Parece que no traen todos Biblia. Están más infestados que Biblia, vieja. Bueno, y aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea al otro lado del Jordán. Y le siguieron grandes multitudes y los sanó allí. Y entonces vinieron a él los fariseos tentándole, mire, venían tentándole. Y eran creyentes. Venían tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Y él respondiendo le dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó. Aquí no hay pastor, no hay abogado, no hay juez, no hay ley que los separe. Amén. Por tanto, así que por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Le dijeron: ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Y él les dijo: por la dureza de vuestro corazón. Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. ¿Estamos de acuerdo, no es cierto? Y yo digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra adultera, y el que se casa con la repudiada adultera. Le dijeron sus discípulos: si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Y entonces él les dijo: esta es la escritura que más a mí me gusta. No todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. No todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Pasen adelante, ¿no, mi hermano? Señor, bendice tu palabra, que caiga bien a nuestro, no a nuestra mente, sino que caiga bien a nuestra alma. Porque somos adoradores de tu palabra, creyentes de tu palabra. Y lo más que queremos en esta vida es vivir tu palabra. Señor, te amamos y te bendecimos, y ahora te lo entregamos a ti en tus manos, en el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén, amén. Tomen asiento, mi hermano. Es una escritura muy conocida de todos. Es una escritura que está escrita aquí en esta Biblia. Si hay hermano que no conoce esta Biblia, quiero decirle esta noche que este libro fue
fue escrito por 39 hombres y uno le reveló directamente al Señor Jesucristo la palabra para que él escribiera. En un periodo de 1600 años, desde Moisés hasta Juan el Amado. Y este libro, aunque muchos han querido refutarlo, aunque muchos han querido añadirle, aunque muchos han querido negarlo, sigue siendo la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es fiel y verdadera. Así que todos los que estamos aquí esta tarde, hemos venido para ser testigos. Y yo digo esta palabra, no queremos testigos falsos, no queremos testigos mentirosos, queremos que seamos testigos de verdad. No dice mucho amén, pero no importa. Amén. No le dé mucha comida más rato, hermano. Amén. No quieres comer mucho, porque primero vamos a comer la parte espiritual y después luego la parte natural. Amén. Entonces, hemos venido esta tarde aquí a este lugar a ser testigos de este evento, de este matrimonio, no por si el hermano o la hermana lo han invitado a este matrimonio. Por lo tanto, un verdadero testigo tiene que comparecer un día ante el juez y dar testimonio que ustedes están ciertos y seguros que son verdaderos testigos. Que están flojos. Amén. 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 Entonces, siendo verdaderos testigos, quiero decirle que este pueblo, estos fariseos, como muchos hoy son de una línea muy farisaica, venían tentando, sabiendo la pregunta, venían preguntando algo que sabían. Y su siervo nos dijo: nunca usted pregunte lo que sabe. Debemos preguntar lo que no sabemos. Amén. Hay mucha gente que pregunta algo que sabe para atentar, para ver cómo está la persona. Amén. Entonces, el Señor respondiendo dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? ¿Cuántos lo creen así? ¿Cuántos creen que la predestinación de Dios, antes que este mundo fuese mundo, Dios mandó con nosotros nuestra esposa? Con todo respeto digo, porque el hermano es viudo, pero para los que estamos aquí solteros, casados, Dios no nos mandó dos esposas para divorciarnos de una y tomar la otra. Nos colocó una en el principio. Amén. Y entonces los verdaderos creyentes van a vivir la palabra. Por eso es que la palabra dice: no todos pueden recibir esto, sino aquello a quienes es dado. Significa que para este tiempo del fin, que este tiempo del fin, el tiempo que se vive, el tiempo de la mujer samaritana, que la mujer tiene 6, 12 hombres, 15 hombres, y el hombre tiene también 12, 15, 20 mujeres. Para esa generación, Dios iba a mandar la palabra. ¿Qué tal? Amén. Dios iba a mandar la palabra para que los creyentes que venían predestinados para esa hora, ellos iban a vivir la palabra. No es vivir de acuerdo a un principio filosófico o vivir de acuerdo a lo que nos dice un gran catedrático. Ahora tenemos que someternos a lo que nos enseñó el gran legislador, el Señor Jesucristo. ¿No habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Dicen amén. Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Damos gracias a Dios que en esta tarde mi hermano Rocha no tiene su madre,
y nuestra hermana no tiene su madre, así que no la tiene por dónde pelear. ¿Está su madre? Ah, pero está ancianita, ¿no es cierto? No se le mete en nada, ¿no es cierto? Qué bien. Entonces, y los dos serán una sola carne, porque de este día ellos son una nueva familia. Y siendo una nueva familia, el más que tiene que tener discernimiento, el más que tiene que tener cordura, el hermano Rocha, para saber llevarla a ella, para que no se le salga de repente y diga, ah, no, si mi esposa me hacía mejor la comida que tú. Él va a tener que morir a su vieja Gladys que murió y olvidarse, le dé la comida salada o le dé la comida sin sal, usted se la va a comer calladito. Ay, ay, ay. Ya no lo está gustando. Amén. Entonces, dice la Escritura, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. No voy a referirme más a ese punto. Dice, así que ya no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó. Y eso es una cosa que debemos que caiga en nuestra mente y en nuestro corazón. O sea, que caiga de la mente al corazón. No que solamente esté en la mente y sea intelectual. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separa el hombre. No hay ni un sacerdote, no hay ni un juez, no hay ningún abogado, no hay ningún legislador de esta tierra que te declare que estás soltero. Cuando estás casado, ante Dios estás casado. La mente humana quiere conjeturar y la mente humana quiere entrar en la etapa del cuerpo que se llama razonamiento y comienza a razonar. ¿Y sabe por qué comienza a razonar este individuo? Porque su alma no ha sido sellada. Porque el diablo no está sellado afuera. Entra adentro y sale. Y te trae razonamiento. Te trae cuestionamiento. Te trae peleas, pleitos. Te trae enemistades contra los pastores. Porque ese corazón no ha sido sellado. Mensaje a la brecha dice bien claro que cuando Dios te sella aquí adentro, el diablo queda sellado afuera. Y luego este creyente nunca más tiene duda. No todos pueden recibir esta palabra, sino aquello a quien es dado. ¿Me está entendiendo, mi hermano? Y ojalá que mi hermana Rocha, ya va a llegar la parte que es para ustedes, mi hermano. No se preocupe. Dije, tengo 2 horas para predicarle. Amén. Estamos predicando, haciendo, estamos preparando la tierra. ¿Ah? Entonces, mire, no hay nada en esta tierra, no hay nada en esta vida que te vaya a hacer libre. El único que nos hace libre es el Espíritu Santo. Entonces, póngase la mano en el corazón, todos aquí esta tarde, y piensen, si Dios está aquí en tu corazón sellado, ¿cómo tú vas a claudicar la palabra? Si tú fuiste predestinado para creer la palabra. Te guste a este cuerpo, no le guste, el que está aquí adentro está mandando. Dice que cuando Él entra ahí adentro, ya no eres que tú el que te gobierna, es el Dios que te gobierna. Ahora me entenderán los hermanos músicos, ¿por qué se les mete el mundo a la música? Porque nunca han sido sellados. ¿Por qué
este individuo llega a odiar a su esposa, y llega la mujer a odiar también a su marido, porque nunca estos corazones han sido sellados. Lo que necesitamos en este día, mi hermano, es que nuestros corazones sean sellados, para no caer en fornicación, para no caer en adulterio. Yo dije a ustedes, ¿son testigos? ¿Ah? Yo quiero verdaderos testigos. Amén. Un testigo se puede parar ante un juez y decirle la verdad, y aunque el juez no lo crea, el testigo sigue diciendo la verdad. Porque la mentira siempre se le agrega. La verdad siempre permanece. Pero en el día que estamos viviendo, estamos viendo más creyentes mentirosos con la verdad que creyentes con la verdad completa. Y es nada más porque entra el razonamiento y entramos a cuestionar. Así que ya no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Ahora me voy a referir a ustedes a 1 Corintios 7, que no he tocado esta escritura por mucho tiempo en los matrimonios que se han casado. Pero como ya ustedes son más viejitos, amén. Viejitos porque ya estamos en una edad que vamos para cruzar el río. No sabemos en qué momento vamos a cruzar el río. Mi hermano tiene 67 años, yo ando a los 66 años y mi hermana tiene 57, ¿no es cierto? 56, bueno, uno más, uno menos. Con todo cariño, por más. Pero nosotros estamos más fregados. Ya vamos en la línea ya que 70 los más. Bueno, ya se rieron todos, menos mal. A Él le damos la gloria y la honra. En 1 Corintios 7, mi hermano, para que avancemos y no se me ponga muy triste. En cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer. Cada uno, dice, tenga sus propias, dice. Ah, dice su. Un pronombre personal, su adjetivo, ¿qué es lo que es, mi hermano? Su, algo personal, uno. Cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. No dice su propio marido. Quiero que me entienda. Una joven se desvió del mensaje, de la palabra, y al poco tiempo tenía tres manos. ¿Usted me entiende lo que estamos hablando? Porque ese corazón y nunca fue sellado. Porque vemos a veces creyentes, mi hermano, que al poco tiempo que se van de la iglesia ya están las mujeres usando pantalones y se están cortando el cabello o se están pintando su pelo, porque nunca han sido selladas. Porque vemos jóvenes metidos en la cantina, metidos tomando cerveza, otros bailando todavía y metidos en la iglesia. Es porque nunca han sido sellados, mi hermano. Tienen una apariencia de cristiano. Y están viviendo una vida hipócrita.
pero no se dan cuenta cuando los van a guiar. Dice la Escritura: el marido, para avanzar ahora, mi hermano, si no me voy a tener mucho ahí, yo me alargo, mi hermano, y no me va a parar nadie. Me voy a olvidar que es casamiento. ¿Cuántos están casados con el Señor? Casados con el Señor es haberse tomado el nombre del Señor Jesucristo. Así que esta tarde estamos hablando a la esposa del Cordero. Bueno, si es que esposa. La Biblia dice: el marido cumpla con la mujer el deber conyugal, y asimismo la mujer con el marido. Hasta ahí no se entiende mucho lo que está hablando, porque está el deber conyugal de darle su alimento, de darle su casa, de comprarle su vestidura, de comprarle zapatos, comprarle su ropa interior, todo lo que ella necesite. El marido tiene ese deber de hacerlo. Pero el verso 4 nos dice, y aquí es donde los matrimonios tenemos que todos examinarnos. Aquí vamos a encontrar que hay una coigualdad. Dice: la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo. Ni tampoco el marido tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. ¿Por qué aquí Pablo está colocando este juego de palabra, este juego de escritura, este juego de pensamiento, y nos está centrando en algo? Nos está centrando exactamente lo que el Señor le estaba mostrando a ellos. Más al principio no fue así. Yo creé varón y hembra. Y aquí le está diciendo que la mujer no tiene potestad de su propio cuerpo, sino su marido. O sea, su cuerpo es su esposa. Y dice la Escritura: y la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Entonces ustedes, cuando van a estar juntos, tiene que haber una coigualdad, tiene que estar unánime. No puede haber un forzamiento, no puede haber algo a la fuerza, tiene que ser algo en amor. Porque hoy día eso se llama violación. Entonces, cuando vemos la Escritura, vemos la palabra, es que nosotros tenemos que entrar a tomar la Escritura, a tomar la palabra, a tomar lo que nos dijo el Señor, porque el matrimonio no son dos personas, es una persona. Porque cuando fue creada nuestra hermana a Eva, o a nuestra hermana Adán primero, Adán dijo: esto es cuerpo de mi cuerpo, carne de mi carne, por lo tanto se llamará varona. Ella no se llamaba Eva. Eva se llamó cuando cayó, porque Eva significa madre de todo lo que vive. Entonces encontramos que aquí la Escritura nos está llamando a una coigualdad entre el matrimonio, ni uno mayor ni uno menor. Solamente la Escritura nos muestra que el marido es cabeza de la mujer, y la mujer tiene que entender, tiene que someterse, y tiene que no ser una contestadora, porque hoy día el mundo que vivimos, la mayoría de las mujeres son contestadoras. ¡Qué alto amén, hermano! Estoy maravillado.
A mi hermano Gabriel de Batuco no lo saludé, hermano, perdónenme. Amén. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Hoy día todo el espíritu moderno quiere tener el espíritu de Jezabelino, mi hermano, y contestan y contestan y no miran la escritura, que nosotros tenemos que someternos a la Biblia, a la palabra. Y nuestro matrimonio tiene que sujetarse a la palabra. Amén. Nuestro hogar, el primero que tiene que ser es la palabra. Amén. Ve que hay pocos que la viven. Hay pocos que la creen. Porque si la palabra no colocamos, la palabra no coloco yo al Señor Jesucristo en mi hogar como el jefe, yo voy a fallar. Amén. Voy a causar problemas. Voy a traer amargura a mi esposa. Voy a traer problemas de amargura a mis hijos. Y mis hijos van a ver que yo paso peleando. Que soy mal genio, soy testarudo, soy iracundo. Por cualquier cosa me enojo. Una comida no me gusta. ¡Ay! Y sale el viejo ahí. El viejo cascarrabia. Y quizá su esposa ese día le cocinó con tanto cariño, con tanto amor, y él viene y le bota la comida, mi hermano. Y ese esposo tiene que callar la cabeza y quedarse calladita. Porque ella quiere vivir templanza. Ella es creyente. Ya no me dicen amén. ¿Por qué ella no contesta? Porque quiere, no quiere tener una lengua larga. Ella quiere tener dominio. Ella quiere, desea que Dios controle su cuerpo. Ella desea que esta naturaleza Dios la controle. Ella desea que tome el control y no va a contestar. Porque sabiendo que ella va a contestar, el enemigo inmediatamente la va a acusarla. Por eso yo digo que este matrimonio va a ser duro. Por los caracteres de los dos. Porque yo me pongo en el caso de mi hermana, 56 años soltera, viviendo sola, mandando gente. Mi hermano con otra línea. Y yo creo que van a sacar chispas, mi hermano. Pero que ojalá cuando saquen chispa puedan mirar la palabra. Amén. Amén. ¿Cuánto dicen amén? Porque no es difícil, mi hermano. Solamente lo que los va a mantener sólido y firme es el amor a la palabra. ¿Qué es lo que te puede mantener a ti sólido con tu esposa? Que tú primero ames la palabra. Si tú no amas la palabra, a tu esposa la voy a mandar a cambiar en un santiamén. Porque su siervo dijo en esta edad que nosotros debíamos amar en primer lugar la palabra. Y en segundo lugar, nuestra esposa. No es el primer lugar para la esposa. El primer lugar es para mi hacedor. Para mi creador. Para el que me formó. Para el que en el vientre de mi madre Él me estaba cuidando. Yo soy Jehová tu Redentor que te formé en el vientre. Yo soy el que te formé. Yo soy el que te cuidé en el vientre. No importa lo que es tu padre, no importa lo que es tu madre, pero yo te cuidé. Porque tú venías predestinado para este día. ¿Lo crees? No todos pueden recibir esta palabra, sino aquellos a quienes es dado. Yo doy gracias a Dios, mi hermano, esta tarde aquí está mi esposa, que vamos a cumplir 47 años de casado. Pero gracias a mí, no, mi hermano. Gracias a Dios, mi hermano. Dios me ha ayudado.
Dios es el que hace la obra. Porque cuando llegamos a amar a Dios, podemos soportar. Cuando amamos a Dios, podemos callar. Cuando amamos a Dios, podemos esperar. Yo le contaba, no sé a quién, a un hermano ministro, otro día estaba predicando aquí y ahí está sentado un joven, un gran tocador que tuve aquí en esta iglesia, y lo miro y lo veo fumando. Lo esperé 3 años, conversé con él para que se arreglara. La única manera que podemos esperar es que Dios nos dé amor. Dios es amor y fuego consumidor. Yo a veces, Dios me ha permitido ver personas y me quedo callado. Porque cuando hablé con esa familia, le conversé la condición de su hijo, ¿sabe lo que me dijo la mamá? Somos 16 que nos vamos. Váyase. ¿Por qué, hermano Flores? Porque este corazón no fue sellado. Y no se puede rendir al pastor. Porque el primer pastor suyo y mío es el Espíritu Santo. Y el segundo pastor, el hombre carnal que tiene que ir adelante. Claro, por supuesto, de algunos, no de todos. Amén. Amén. Entonces, yo le ruego a mi hermano Rocha y a mi hermana. Voy a terminar aquí porque me voy a alargar mucho, mi hermano. Me queda una escritura más y no quiero entrar a ella porque ya vamos a entrar profundamente. Y yo, quizás ustedes tienen hambre y quieren comer. Y no hayan la hora que termine. No hayan la hora que me quede callado. Pero Dios es Dios. Nos ponemos de pie, hermano. El único deseo más grande siempre de un ministro es que ojalá ese matrimonio nunca falle. Ojalá que nunca se separen, que puedan aguantarse. En la carne, los roces en la carne, pero la palabra es una sola. La palabra es fiel, es verdadera. Yo he conversado con mi hermana y ya hacía mucho tiempo, muchos años, que me ha dicho que quería casarse. Pero no casarse por tener un hombre a su lado, sino por un compañero, por tener una no vivir sola en el departamento, porque la soledad es muy triste a veces. Entonces ahora Dios le ha dado un compañero y espero que se puedan amar el uno al otro. Así como se ríen en este momento. Una semana más se rían mejor. Otra semana un poquito mejor. Y puedan pasar todas las penurias por alto. Vamos a orar, mi amor. Padre, te damos las gracias. Viendo que tu palabra es maravillosa, tu palabra es lo más grande que hay para nuestra vida, tu palabra nunca nos ha dejado, tu palabra dice no te dejaré ni te desampararé, y vemos que tu palabra es fiel y verdadera. Permite que este matrimonio, Padre, tome el fundamento de tu palabra y que nunca vayan a mirar sus egos o sus cosas personales, que siempre ellos puedan mirar tu palabra en primer lugar. Te ruego que tu Espíritu Santo sea con ellos, Señor, y también te ruego esta tarde
que sea sobre todos los hermanos y hermanas que han venido para ser testigos de esta boda. Que tú nos ayudes a cada uno de nosotros, el tiempo que nos queda aquí en esta tierra, a permanecer fiel en tu palabra. Y luego permanecer fieles al matrimonio. Te damos las gracias, te damos la honra, te damos la gloria. Y ahora, Señor, cuando pasaremos a estrechar, a hacer votos matrimoniales, permite, Señor, que tu Espíritu Santo nos sea guardando y guiando a cada uno. Te lo pedimos en el dulce nombre del Señor Jesucristo. Tomen asiento, hermano. Y mi hermano, se me olvidó su nombre, hermano. ¿En serio? Sí, no, no. Miguel Rocha, ahí está. Es que tengo un problema de Alzheimer. Y nuestra hermana Verónica Álvarez. Amados, nos hemos reunido aquí delante de esta congregación en la presencia de Dios para unir este santo matrimonio a este varón y a esta dama, lo cual es honorable, como lo ha declarado San Pablo, ante todo hombre. Por lo tanto, ninguno debe entrar en esto sin consejo ni ligeramente, sino reverentemente, discretamente, aconsejadamente, sobriamente y en el temor de Dios. A este estado santo, estas dos personas presentes vienen hoy para ser unidas. Si hay alguno aquí que pueda mostrar una causa justa de por qué ellos no deberían ser unidos legalmente en este matrimonio santo, que hable ahora o para siempre, guarde su paz. Dice: yo demandaré y los hago responsables a ustedes dos, como ciertamente darán cuenta en el día del juicio, cuando los secretos de todos los corazones serán descubiertos. Que si uno de ustedes sabe de cualquier impedimento por el cual no deberían de ser unidos legalmente en este matrimonio santo, confiéselo en estos momentos. ¿Hay alguien que tenga algo contra el hermano Rocha o contra mi hermana Verónica? No lo oculte, tiene libertad. Del hermano Rocha no podemos hablar mucho, pues no lo conocemos. Pero mi hermano de Canadá lo conoce mejor que nosotros. Amén. Usted va a ser testigo ocular aquí, mi hermano. Amén. De mi hermana Verónica podemos hablar nosotros, ¿cierto? A su amigo de cisterna, que la conoce más que yo, así que también, si tienen algún secretito, dígalo. No hay, parece. Bueno, qué bueno. Amén. Porque su siervo dice: yo demandaré y los hago responsables a ustedes dos, como ciertamente darán cuenta en el día del juicio, cuando los secretos de todos los corazones serán descubiertos. No la ha besado hasta este día, ¿no es cierto? Ah, qué bueno. Se ha cuidado. Está sano. Amén. Buena pregunta. Porque muchos no llegan sanos. Llegan enfermos. Amén. Dice, perdón. Darán cuenta en el día del juicio, cuando los secretos de todos los corazones serán descubiertos. Que si uno de ustedes sabe de cualquier impedimento por el cual no debería de ser unidos legalmente en este matrimonio santo, confiéselo en estos momentos, porque tengo esto por seguro, que las personas que son unidas de otra manera, aparte de lo que la palabra de Dios permite, su matrimonio no es legal. Cualquier cosa que tengan escondida, si ellos no han sido sinceros para confesarse el uno al otro,
y después descubren, entonces va el problema. ¿No hay nada? Ojalá. Amén. Pero creyendo que ustedes han considerado debidamente esta solemne obligación que están por asumir y que ustedes se han preparado para tomar esta responsabilidad reverentemente, discretamente, sabiamente y en el temor de Dios, yo les pondré el pacto matrimonial. Ustedes declararán lo mismo uniendo sus manos derechas. Sus manos derechas. Amén. Hermana Verónica, perdón, hermano Rocha, toma usted a esta dama para que sea su legítima esposa, para vivir con ella en este estado santo de matrimonio. Promete usted amarla, honrarla y cuidarla en enfermedad y en salud, en riqueza, en pobreza, y renunciar a toda otra y unirse usted únicamente a ella mientras ambos vivan. Sí, por toda la vida. Está débil, hermano. Sí, por amén. Toda la vida. Ay, ya, amén. Mi hermana Verónica, toma usted este varón para ser su legítimo esposo, para vivir unido en este matrimonio santo. Promete amarlo, honrarlo, cuidarlo en enfermedad y en salud, en riqueza o en pobreza, y renunciar a todo lo demás y unirse usted únicamente a él mientras ambos vivan. Sí, quiero. Ah, ¿cómo dijo? Sí, quiero. Ah, está bien. Yo escuché mal, hermano. Amén. ¿Traen sus pactos, su anillo? ¿O no hay anillo, no hubo plata? Amén. Ah, sí, sí hay. Sí. Soy yo el que está hablando de mal. Saca el anillito. Ese chico. Ese chico del marido. Y este de la hermana. Hermano Rocha, ¿qué le promete a su esposa aquí ante todos estos testigos al hacer este pacto ahora de este anillo? Amarla toda mi vida. Hermano, volumen, por favor, hermano. Yo estoy sordo. Amarla con toda mi vida. Amén. Proveerla, guiarla a la palabra de Dios. Sometiéndola a la palabra de Dios. Amén. Su mano izquierda. Está gordito. Hermana Verónica, ¿qué le promete a su esposo? Bueno, primeramente yo amo a Dios por sobre todas las cosas y le pido a Dios que me dé mucha paciencia con él, porque ya saben todo. Caminos largos, o sea, que Dios me ayudará en eso. Amén. Y que me vista de todos los vestidos que yo tenga que tener. Amén. Y amarlo por sobre todo. Y siempre mantenga las uñas cortas. Sí. Ah, ya, Dios le bendiga. ¿Estamos contentos? Sí. Le damos las gracias a él, mi hermano. Creemos porque Dios es un Dios maravilloso. Dios los cuide, los guarde y ayude a nuestra hermana mayormente en esta hora difícil para ella, que tiene que someterse. Ay, le cuesta, ¿verdad? Bueno, vamos a orar. Señor, te damos las gracias, creyendo, Padre, que tú eres el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Te ruego, Señor Jesús, que tú nunca nos has desamparado, nunca nos has dejado. Nunca te has olvidado de nosotros. Más bien somos nosotros a veces que nos olvidamos de ti. Te ruego por este matrimonio en esta tarde, y ante todos estos testigos que han venido, que seas tú bajando de tu excelsa gloria, Padre,
y que seas tú uniéndolo en primer lugar. Aunque ellos ya se han unido, Padre, del momento que ellos dieron sí para casarse, ya ningún hombre los puede separar. Aunque no hayan llegado a este estado que estamos haciéndolo, pero ya el hecho de ellos querer casarse y comprometerse, ya ante Dios están casados. No hay juez, no hay pastor que los vaya a casar, solamente estamos cumpliendo esta ceremonia, Padre, Señor, para cumplir con estas leyes del país, y te damos las gracias que nos das este privilegio, porque tú eres nuestro Dios. Y ahora, Padre, como un ministro del Evangelio completo, lo declaro marido y mujer. Seas tú obrando y que ellos puedan quedarse del lado de tu palabra, que lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Te lo entregamos a ti en tu nombre, en este nombre que es sobre todo nombre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Puedes quitar el velo. Y puedes darle un beso, hermano. Amén. Oh, Jesús. Está dispuesto a cederle los derechos a su esposo desde hoy, ¿eh? Ya, sáquese el velo y se lo pone a su esposo. Dice que desde hoy ya no tiene problema. No va a contestar. Amén. ¿Tenían un corito que querían cantarle en la salida? Están contentos. Espero que mañana sigan mejor. Amén. Van a cantarle un corito, mi hermano, y van, luego va saliendo hacia afuera. Amen.